Monseñor Francisco Cerro ha tomado posesión como nuevo arzobispo de Toledo y primado de España, en una misa concelebrada en la Catedral Toledana por 5 cardenales, 8 arzobispos, más de 30 obispos y el nuncio católico en España, Bernardito Klepas. En nombre del Santo Padre, muchas gracias por todo, don Braulio Rodríguez Plaza. Gracias por el valioso éxito de su vida entregada a Dios y a la misión que el Señor le ha confiado en el gobierno y cuidado esmerado de la arquidiócesis primada, con total entrega y dedicación durante casi 11 años. Gracias. Don Francisco, invocamos para usted la protección de la Santísima Virgen María. Ella, tan cercana a San Ildefonso, su humilde esclavo, resplandeciente en la virginidad de la mártir Santa Leocadia y de tantos santos que iluminan y estimulan a la Iglesia que aquí peregrina, le sostenga en el ejercicio fiel del sagrado ministerio para mayor gloria de Dios y el bien de esta misma querida arcidiócesis de Toledo. Que el Señor les bendiga. El canciller secretario del arzobispado presenta la bula papal o letras apostólicas, este grupo de sacerdotes que forman el colegio de consultores de nuestra archidiócesis. Franciscus, episcopus servus servorum Dei, venerabili frati Francisco Cerro Chávez, accenus sacrorum antistiti, Cauriensi Castrorum Ceciliorum, archiepiscopo metropolitane toletano, nominato, saluten et apostolicam benedicionen. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano Francisco Cerro Chávez, hasta ahora obispo de Coria Cáceres, nombrado arzobispo metropolitano de Toledo, salud y bendición apostólica. Durante la celebración, su predecesor en el cargo, don Braulio Rodríguez, ha instado a su sucesor a cuidar de la familia y a tener en cuenta a los más pobres. Pues bien, hermanos, Dios ha querido igualmente que mi querido hermano, Monseñor Francisco Cerro Chávez, sea el nuevo sucesor de los apóstoles en Toledo, por la decisión del Santo Padre Francisco. Alegrémonos. La sucesión apostólica continúa, gracias a Dios, en la diócesis primada. Como bien sabes, serás el responsable del rito hispano-mozárabe, ese tesoro litúrgico del venerable rito que recientemente la Santa Sede ha querido distinguir con la creación de una congregación para que esa riqueza de Toledo y de España sea viva, siga viva, y no sea simplemente una curiosidad litúrgica, sino una ayuda a vivir la fe al celebrarla con la espiritualidad que contiene. Tras recibir el báculo, Cerro ha pronunciado su primera homilía, en la que ha explicado que vuelve a Toledo, su casa, y ha asegurado que la evangelización y los pobres y necesitados estarán entre las claves de su proyecto pastoral. Son muchos los que me preguntan cuáles serán mis retos pastorales, mis planes, mis proyectos, lo que diría el Papa Francisco, los sueños del corazón de un pastor. Y es tan sencillo que se llama anunciar y vivir a Jesús, que me lanza a evangelizar a los pobres. Vuelvo a Toledo, a mi casa. Me siento cercano a todos y no considero lejano a nadie. Me uno a la fecunda labor pastoral
desarrollada por los arzobispos que tuvo Toledo, recordando a los últimos, don Marcelo, don Francisco, don Antonio Cañizares y don Braulio. Todos ellos me animan a continuar por el camino que han seguido de tener el corazón de Jesús como fuente de evangelización de los pobres, que es mi lema. Con esa profunda llamada que hizo el Vaticano II de transformar al mundo según el corazón de Dios. Porque con el Papa Francisco sabemos que otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Y hay que salir hoy a evangelizar las periferias, los que viven en las intemperies, los emigrantes, los refugiados, los que no tienen hogar. Una evangelización con corazón brota de la confianza de que sabemos de quién nos hemos fiado y de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Pongo todo mi ministerio pastoral bajo la mirada cariñosa de la Virgen del Sagrario de Toledo y de la Virgen del Prado de Talavera. Su vida y sobre todo esta archidiócesis con sus pastores santos, testigos del amor de Jesús entre nosotros. Anuncio con gozo que estamos celebrando el jubileo del Cristo de Urda y con él me uno a todas las devociones populares, la fe de mis mayores, a las cofradías y hermandades. Y también anuncio con gozo el 20 año jubilar de Guadalupe, donde estaré presente.